Estado del tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Gómez y le agradezco que me acompañe en este su noticiero Contacto Mitad del Día. En estos momentos le presento una imagen en vivo desde el Cerro del Indio, donde podemos apreciar parte de nuestra ciudad y del Paso, Texas. Ahora le invito a ver las condiciones actuales en nuestra ciudad. Tenemos una temperatura actual de 35 grados centígrados, 95 en la escala Fahrenheit. La temperatura máxima que se alcanzará el día de hoy es de 36 grados centígrados y la mínima para las primeras horas del día de mañana es de 24 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente es de 28% y el viento oscila moderado entre los 14 a 16 kilómetros por hora. En estos momentos hay algunas nubosidades en el cielo y solamente tenemos un 10% de probabilidad de precipitación. Ahora le muestro nuestra imagen satelital para hablarle un poco de detalle qué es lo que está pasando aquí en nuestra región y es que tenemos un sistema de alta presión sobre el centro de Estados Unidos. Es por eso que aquí en nuestra región disminuyen las probabilidades de precipitación. Solamente de un 10 a un 20% de probabilidades de lluvias aquí en nuestra región. Aún así, bueno, pues tómelo en cuenta ya que las probabilidades están presentes. Ahora le muestro nuestro siguiente gráfico extendido para hablarle un poco más acerca de la temperatura. Para el día de mañana, martes, la temperatura máxima será de 35 grados centígrados, como mínima 22 grados centígrados, y la velocidad del viento oscilará en los 14 kilómetros por hora. Para el día miércoles, ya mitad de semana, la temperatura máxima se mantiene en 35 grados centígrados, como mínima 23 grados centígrados, y la velocidad del viento oscilará en los 14 kilómetros por hora. Para el día jueves, la temperatura máxima será de 35 grados centígrados, como mínima 23 grados centígrados, y la velocidad del viento aumenta un poco en los 16 kilómetros por hora. Si queda, sabe igualmente tome sus cauciones en cuanto a las probabilidades de lluvia aquí en nuestra región. Eso es todo por mi parte, le deseo una excelente tarde. Estado del tiempo.